Hola, televidentes. Pues mire, la verdad es que no los puedo saludar con las buenas tardes. Es una situación muy triste con la que amanecemos hoy, que incluso sucedió desde ayer en la tarde en el país. Las autoridades hasta el momento hablan de más de 30 personas fallecidas por este alud de tierra que cayó precisamente ayer en la tarde aquí en este punto del municipio del Carmen de Atrato en el Chocó. Estamos exactamente en el sector del 17 y voy a mostrarles cuál es el panorama que hay en este momento en esta zona. Ahí, como ustedes pueden ver, está todavía el deslizamiento, están las autoridades precisamente trabajando para poder rescatar a las personas. Todavía se dice que hay cuerpos bajo la tierra y son los perros del cuerpo de bomberos de Envigado y también de Sabaneta que están en este punto precisamente ayudando. Estamos aquí con algunos de los colaboradores, personas de la comunidad que vinieron a ayudar. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jean Carlos Martínez. Bueno, Jean Carlos, usted ahorita me contaba que llegó aquí a las 6 de la mañana y ¿con quién se encontró? Con mucha gente, o sea, en el momento había poquita gente colaborando, pues porque hasta ahora estaba llegando todo el personal. Pero pues la verdad estábamos, o sea, yo llegué a tipo 6:30 y encontré a una niña. Encontré a una niña con unos muchachos, una niña máximo por ahí de unos 10 a 11 años. Bueno, usted ahorita me estaba diciendo que estaba ayudando a traer los cuerpos desde ese punto de abajo hasta acá arriba precisamente para que los familiares los puedan identificar y ese es precisamente también un momento muy doloroso para las familias. Sí, la verdad, demasiado doloroso porque hay gente desmayada, o sea, ya hay como dos señoras desmayadas porque los reconocen y por el dolor que es la familia, porque uno se pone, o sea, donde fuera familia de uno, hay personas que también sufren por eso. Bueno, Jean Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias RCN. Lo que tenemos en este momento entonces para contarles es que las autoridades avanzan en la remoción de la tierra para poder habilitar la vía, pero lo más importante para poder rescatar la totalidad de los cuerpos que quedaron bajo la tierra. Es incierto aún el número de personas que estarían desaparecidas porque todavía no se saben si están todas, si estaban todas en esa vivienda esperando que acabara de llover o si hay también personas que estaban en los vehículos y la tierra les cayó, por supuesto, encima. Eran las 4 de la tarde del viernes 12 de enero. Llovía torrencialmente en el sector del 17 del Carmen de Atrato, en Chocó. Varios vehículos detuvieron su tránsito por la vía que conduce hacia la ciudad de Medellín desde Quibdó. En ese mismo momento, la montaña se desprendió. Varios vehículos y una vivienda con más de 50 personas quedaron bajo tierra. Imagínense una casa tan grande que había ahí, una pareja de 70 y pico de años, una hija de 43 años, imagínense dónde cayeron. Las labores de rescate no se han detenido. 13 unidades de bomberos del municipio de Envigado y Sabaneta, en Antioquia, llegaron hasta el lugar con 6 perros entrenados para búsqueda. Fue una labor titánica reunirnos a todos en la noche de ayer. Logramos salir a eso de las 2:30 de la mañana. Desde las 6:30 de la mañana estamos aquí, empezamos ya las labores de búsqueda. Ha sido un poco complejo, hay mucha gente en la zona, mucho olor. Vamos a tratar de hacer un despeje de la zona para poder volver a hacer un barrio con todos los perros. Ha sido difícil el acceso a llegar allá a la parte de abajo porque está muy caudaloso, mucho caudal. Entonces se hunde, como pueden ver, hasta donde se hunde uno. Entonces es muy, 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 muy complicado. En las últimas horas se han presentado varios deslizamientos de tierra en sectores aledaños, lo que ha dificultado la llegada de los organismos de socorro, mientras está a la espera de la activación de más personal para terminar las labores de rescate. Las autoridades piden a los conductores que eviten transitar por el corredor hasta que se habilite la vía. Muchas de las personas que transitaban por esta vía justamente ayer en la tarde venían desde Quibdó y se dirigían hacia la ciudad de Medellín o viceversa, e incluso quedaron en sus carros particulares o muchos en también empresas transportadoras. La situación en este momento es que muchos familiares están en este momento aquí en la zona, llegaron desde las 6 de la mañana porque ayer no había cómo cruzar este punto y estaban llenos de incertidumbre.
pero la incertidumbre es mayor porque con el paso de las horas se rescatan algunos de los cuerpos, pero no de muchos de los familiares que están esperando. Y esa es la situación en este momento. Muchos familiares logrando esperar o rescatando, que las autoridades logren rescatar a sus familiares, o que incluso en algunos de los centros asistenciales de San Roque, también de Carmen de Atrato y de Medellín, se puedan encontrar. Uf, Dios mío, o sea, yo lo único que dije, no están vivos. En el corazón de la tragedia, entre escombros y lamentos, se tejieron historias de pérdidas que estremecen el alma en la vía que conecta Quibdó y Medellín. Las palabras de aquellos que perdieron a sus seres más queridos se transforman en eco de dolor y desesperación. Jeffrey perdió 5 integrantes de su familia. Hasta el momento solo ha identificado a 3. Entre las víctimas mortales está su primo de tan solo 1 año y 7 meses, cuya risa ahora resuena en el silencio. Murió una niña de alrededor de 11 a 12 años, creo, o 13, pues por ahí en ese rango ya está la niña. Las dos madres y el niño de 1 año y 7 meses. Genaro Córdoba busca respuestas sobre sus familiares desaparecidos. Venía viajando mi hermano, venía mi cuñada y los dos sobrinos míos andan desaparecidos. Hasta ahora, y luego de una intensa búsqueda, solo sabe de uno de sus familiares. Apareció mi sobrino, que estaba en el Hospital San Roque. Quisiera pedir ayuda y ir hasta allá a buscarlo. La incertidumbre se cierne como una sombra sobre su corazón mientras la esperanza se aferra a un hilo frágil, esa misma que aún mantiene a Juan Guillermo, que aún no sabe nada de su novia Catalina. Llega que me encontré con una tragedia, un desastre natural bastante fuerte. Veo que están sacando los escombros, pero... pero bueno, estamos acá también pendiente a ver lo que dicen los organismos de rescate y las autoridades. La cifra de fallecidos supera las 40 personas, mientras que 19 heridos luchan por sobrevivir en centros asistenciales del Carmen de Atrato y Medellín. En este oscuro capítulo, la comunidad se abraza en el dolor compartido, esperando un rayo de luz que disipe la tristeza. Este trágico suceso, más que una noticia, es un eco desgarrador que resonará en la memoria de una región marcada por la pérdida. Hay que decir que una vez se conoció esta tragedia, esta emergencia aquí en el Carmen de Atrato, se desplegaron varios pelotones del ejército, uniformados del ejército y también de la policía, justamente para poder ayudar en las labores del rescate. Desde anoche, estas personas no han descansado para lograr rescatar a todos los cuerpos y también recuperar los heridos. Tras la emergencia registrada en la vía que comunica los departamentos de Antioquia y Chocó, que deja por ahora la trágica cifra de 33 muertos, las fuerzas militares se desplegaron junto a los 50 uniformados del ejército y las unidades caninas de búsqueda y rescate de la Policía Nacional, junto con autoridades civiles, para atender la situación y realizar las labores de búsqueda de quienes aún se encuentren desaparecidos. Desde anoche se instaló el Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo Departamental junto a la gobernadora del Chocó y otros organismos de socorro como la Defensa Civil y bomberos. Con aeronaves han ayudado a los familiares de los desaparecidos como don Ercilio Hurtado a llegar a la zona para saber algo de sus seres queridos, en este caso de su hijo. Me encontraba en Medellín y los trajeron aquí a Quibdó y aquí los vamos a encontrar con una familia que tenemos aquí. Y en eso cayó un hijo mío, entonces gracias por ese apoyo. Desde Bogotá, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó que estén listas las unidades de operaciones especiales en emergencias y desastres, quienes con el apoyo de caninos entrenados en búsqueda y rescate llegarán a la zona apoyando las labores junto a las autoridades de Antioquia y Chocó. Desde Carepa, Antioquia, se dispuso de un helicóptero de la aviación del ejército para el traslado hacia Quibdó. En el lugar también se encuentra un pelotón del Grupo Liviano de Caballería para apoyar las labores de búsqueda. De igual manera, la Fuerza Aeroespacial dispondrá de sus aeronaves para apoyar la atención de la emergencia y poder evacuar al personal afectado que así lo requiera. Aeronaves que están listas en la base militar de Catam para cuando sean requeridas.
Lo que ustedes están viendo ahí es una especie de ollas comunitarias que precisamente trajeron los mismos habitantes de esta zona para poderle dar a los rescatistas, al ejército, a los bomberos, pero también a los cientos de habitantes que están en esta zona de la tragedia esperando noticias de sus familiares. Esta es, por decirlo así, como una especie de campamento que instalaron obviamente las autoridades para poder realizar todas las labores de rescate y también todas las labores de información de las personas que aún no saben nada de sus familiares. Ellos permanecerán aquí hasta que el último cuerpo sea rescatado e identificado. Esas labores están siendo muy difíciles, aunque el clima hoy a esta hora está ayudando para poder rescatar los cuerpos. Todavía no se puede hablar de una cifra específica de personas fallecidas, pero sabemos que ya superaron los 40. Por supuesto, nosotros estaremos aquí acompañando a los habitantes de Carmen de Atrato, a los habitantes de Quibdó y a todas las personas que perdieron alguno de sus familiares en esta terrible tragedia. Información desde el Carmen de Atrato, Agudelo, Noticias RCN.